Sí, Alejandro, y lo hace además con la ventaja de ese 2-5 de la ida, ¿eh? Pero ojo que ellos no se confían por varias razones, porque ya tienen experiencia en sustos y porque van a tener con todos. Se cuentan los goles que anoche marcó Haaland con el City y nos sobran para recordar a los jugadores que han sido capaces de hacer algo parecido. Uno, por ejemplo, es Messi. El noruego quizás hubiese podido superar. Prácticamente a la vez que la puerta aterrizaba se conocía que la justicia ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y que la unifica con la de Estrada Fernández. Isabel Palacios. Así es. Bueno, los españoles están a 3 partidos de la victoria en caso de que gane Alcaraz. Sería número 1 del mundo otra vez. A ver si hay suerte. Bueno, y antes de irnos una última hora, parece que hay un preacuerdo verbal entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de Atención Primaria. Veremos si se ratifica en las próximas horas. Con esa última hora nos despedimos. Les esperamos mañana a las 3. Adiós. Adiós.